todas las cosas tienen una tendencia, van en una dirección. Si uno ve un electrón posiblemente ese electrón más tarde o más temprano va a ser parte de un átomo y el átomo de una molécula, digamos que el sentido de las partículas subatómicas es ser parte de los átomos y el sentido de los átomos es ser parte de las moléculas. Y así progresivamente vamos ascendiendo a través del mundo de las moléculas, de las células, de los tejidos, de los órganos, de los organismos, de las comunidades, de las sociedades, de los planetas, de los sistemas solares, de las galaxias. Entonces podemos comprender que el sentido de todo en última instancia es la unidad. Miramos las aguas del planeta, miramos los cielos en la Antártida viva, mira, miramos los pequeños cauces, los pequeños afluentes y los grandes ríos. Vemos cómo hay un gran proceso de unificación y en ese proceso todo en última instancia se va a disolver en el mar. Ahí nosotros tenemos también la expresión de esa tendencia a la unidad. Y nosotros venimos de nuestras familias, pero nuevamente reeditamos, vamos formando familias, tenemos el profundo anhelo, un sentido de pertenencia, de pertenecer a un lugar o a una patria, de pertenecer a, a un grupo humano, a una ideología, a un grupo de científicos, a un grupo en el que los colegas nos unimos con un sentido común, así que nuestros pequeños sentidos o nuestras pequeñas direcciones se van unificando. De la misma manera, en nuestra biología tenemos el sentido del cuerpo, posiblemente el sentido biológico sea el de la supervivencia. Las células están programadas para reproducirse y adaptarse a la vida. Y todos nuestros sistemas orgánicos son sistemas de aprendizaje que nos permiten adaptarnos a la vida pero ese sistema orgánico a su vez está unido a nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo ello está unido dentro de esta personita que somos a un propósito mayor que nos permite trascender y darle un sentido a la vida que va más allá de nuestra realización personal. Entramos en un mundo transpersonal, entonces digámoslo que el sentido de la biología avanza hasta lo personal que lo personal avanza hacia lo transpersonal y lo transpersonal está avanzando hacia un mundo mucho más incluyente, un mundo que abarca propiamente el cosmos en su profundidad. Así que miremoslo así. Todos nosotros, desde cada una de nuestras células, estamos caracterizados por una dirección, por un propósito, por un sentido, por un cauce por una causa, por una devoción, por una cierta tendencia que va en una dirección y cuando lo miramos en la perspectiva humana nos encontramos algo bien especial, ¿sí? Y es que la gente cuando se ordena tiene ritmo. Cuando llevamos una vida rítmica, digamos que tenemos disciplina esa disciplina de la vida rítmica va generando un hábito. Y ese hábito, digámoslo de una vez, va generando el monje. Nosotros somos lo que son nuestros hábitos. Pero cuando nuestros hábitos son disciplinas conscientes, cuando nosotros conscientemente elegimos en una dirección, cuando yo como hombre elijo una mujer, estoy eligiendo dentro de millones de posibilidades una sola posibilidad, una sola dirección y el cauce de todo lo femenino está apuntando en esa dirección. Cuando dentro de las mil profesiones posibles yo elijo la medicina, realmente estoy recogiendo todo mi potencial y estoy apuntando en una, en una sola dirección. Y cuando esa mujer, cuando esa familia, cuando ese trabajo se realiza conscientemente y de todo corazón, ya decimos que tenemos una devoción en la vida. La vida sin devoción no es posible, no, podamos, no podemos llegar a la realización, es necesario. Que lo mejor de nuestros talentos y de nuestros potenciales pueda ser recogido, porque si no, la vida es como un pantano, como un lodazal, ¿no? El agua se pierde, pero encauzar las aguas de la vida, escoger un cauce, un propósito, una dirección, apuntar en ese sentido conscientemente, rítmicamente, disciplinadamente, es a eso a lo que llamamos la devoción que va mucho más allá de lo propiamente místico y que involucra todo lo que es lo cotidiano, de tal modo que nosotros podemos decir, tenemos tendencias en la vida, tenemos talentos, tenemos facilidades, esas facilidades y talentos establecen una vocación, esa vocación es la reunión de todas nuestras tendencias, nuestros propósitos, nuestras devociones en una sola dirección. Y cuando así ya no vivimos ocasionalmente como seres humanos que van a la deriva, cuando así podemos vivir vocacionalmente, tener una vocación, tener un sentido y un propósito en torno del cual reunamos lo mejor de nuestros talentos, empezamos a reconocer que la vida es sagrada. ¿sí? La, la vida es sagrada cuando vivimos con devoción, cuando tenemos devoción por una causa que nos completa, que nos contiene, que nos permite la realización y sobre todo, que nos permite trascender, ir más allá de nosotros, que nos permite servir, poner lo mejor de nuestro corazón en movimiento para construir un mundo mejor. Cuando eso ocurre, entonces accedemos a la consagración. Y si nosotros miramos en la historia de la humanidad, podemos ver a esos grandes seres humanos que trascendieron su época que fueron más allá de su espacio, su tiempo, que viven en el corazón de las culturas, que han penetrado transculturalmente y se han convertido en verdaderos hitos del proceso de humanización, nos encontramos un común denominador. Todos fueron devotos de su causa, todos fueron disciplinados, todos se ordenaron, todos fueron coherentes. Todos fueron de verdad, más allá de la verdad de la palabra, ellos fueron la verdad del ser, ellos fueron de verdad. Y cuando lo vemos en otra dimensión, podemos decir que fueron devotos de su causa, fueron devotos de la justicia, fueron devotos de la ciencia, fueron devotos de sus ideas. Entonces, no solo fueron devotos, no solo fueron el ejemplo de una maravillosa vocación por la vida y por su causa y por su profesión y por su rol, sino que se consagraron a la vida. Eso significa que ofrecieron lo mejor de su potencial, lo mejor de su inteligencia, de su amor y de su acción lo ofrecieron por su causa con el común denominador de que esa causa trascendió su pequeño ego, trascendió su personalidad, que esa causa fue transpersonal y fue una causa genuinamente humana. Tenemos una gran responsabilidad y es restaurar el ritmo, restaurar el orden interior, restaurar la disciplina convertir esa disciplina en un hábito constructivo, hacer de ese hábito un cauce para generar una devoción, un propósito en la vida, proyectar ese propósito, esa devoción hacia una genuina consagración y en esa consagración dar lo mejor de nosotros para ir más allá de la realización personal a la trascendencia que es la realización en un verdadero sentido transpersonal.